del mundo a motor sobre dos ruedas, que solo esperanzan el instante en que la barrera deje de contenerlos para largar, y ya estamos corriendo, señores. El ambiente se ensordece con el rugido de moscardones de las máquinas en plena acción. Y vamos, ¿quién toma la delantera en la primera curva? El número 18. ¡Ey! Es Danny Smith, el número 100 de Ramsey, Minnesota. Danny se había retirado, corría solo en Europa. Luce a su espalda el número 100. Y aquí forma, bueno, miren qué forma de dispararse el número 100. Se llama Danny Smith, también de Minnesota. Es el líder de la competencia momentáneamente, Danny Smith. El público lo aclama por ser uno de los héroes del patio. Repuntando por la derecha en su Kawasaki, Mike Drosky. Por el centro en bala, Jeremy McGrath. Aparece ahora Jerry Wood, también en la contienda, señores. Así que estos tres, estos cuatro, con Jerry Wood, el número 11, que también tiene mucho que ver. Kiedrowski arremete contra el puntero Danny, el número 100, y por poco se estrellan. Hablando de estrelladas, aquí tenemos al número 1, Jeff Emmick. Quiso seguir, pero no puede. Mike Super movió la moto, y miren ustedes, por más que la quiso levantar, parece que quedó enganchado con la otra motonave. También en aprietos está John Doe, el número 4, quien trata de destrabar el pedal de su caballo de hierro. Esto es un desastre, señores, para el equipo Yamaha, donde John Doe es el campeón. Y Jeff Emmick, el primer retador al título, hoy se encuentra en segundo lugar y no parece que puede continuar con su motocicleta. Sin embargo, la historia de la vida continúa. Y vemos nuevamente Smith. John Smith va de puntero con su número 100. Allá viene volando Larry Ward. Mike Drosky, el número 7, le está pisando los talones y acaba prácticamente de tomar la delantera en la curva número 18. Caracoles. Recuerden que este laberinto tiene 18 curvas externas, 16 curvas internas, una recta de entrada al laberinto superior izquierda, una línea de meta en la 18ª curva superior derecha, y el arenal del contorno se encuentran en las curvas 6 y 7 a la izquierda, en la parte baja del mismo laberinto Millville. Mucha tierra, señores, mucho polvo en la carretera, como dirían los tiempos de María Castaña, cuando el pavimento ni el asfalto se había inventado. Roy Schellenberg, el 63, trata en la puja, pero Mike Drosky ya ha tomado la delantera. Es el líder absoluto de la competencia y va de número uno. Precisamente el corredor número 7, Jeremy McGrath, le va pisando los talones y es el número 3. Corredor de segundo, el número 3. Corredor de tercero, John Doe, ese es el número 14, pero miren ustedes, acelera todo tren Mike Drosky de Canyon Country, California, y a ese parece que no hay nadie que se lo pase. Ahí aparece Phil Lawrence. Y por último, damas y caballeros, está John Kalos. ¿Qué es lo que le pasa a John Kalos, el hombre de Phoenix, Arizona? Mira hacia atrás. Sin embargo, ven pasar a Mike Drosky corriendo por afuera. Adelanta Drosky con todo lo que tiene y con todo lo que puede en su caballo de hierro, el número 7. No le da pie ni pisada a Jeremy McGrath, que hace rato está tratando de que le den una puntita. Por poquitito. Jeremy McGrath, que tiene ganas de no quedarse rezagado ni atrás, sigue, pero se va muy arriba de la pista en la curva número 13. Lo hace perfectamente bien y vuela, pero el salto no lo acompaña. Jeremy McGrath da la impresión de que no para los lobos. Cuando hablamos de lobo, nos referimos al lagarto, ese montañero chiquitito que se mete en todas partes, inofensivo, y que hay mucho en esta región. Vive en la arena. Y este track es arenero. Mike Drosky haciendo de la suya. Vean ustedes ahí bajo la sombra de los árboles, cómo pasan de bien, cómo circulan, cómo vuelan, cómo saltan. Y con una precisión tremenda, y están esperando. Ah, caracas, ahí la cosa se puso fea porque los dos casi se alcanzan. Fue paralelo y ahí está, buscando al puntero. Está Jeremy McGrath y parece que se va a quedar con las suyas en este momento, con las ganas, porque Mike Drosky por poco es rebasado, pero aceleró el paso y se fue definitivamente. Regresamos. Drosky, McGrath, LaRocco Ward, Smith, The Hub, Crank, Mike LaRocco, que empieza ya a hacer de las suyas, y cuando lo enfocan, señores, es porque sabe lo que está haciendo. El número 3, Jeremy McGrath. En un laberinto de 18 curvas, el famoso laberinto de Millville. Curvas externas, 18. Curvas internas, 16. Recta de entrada al laberinto, una doble entrada.
Y eso está a la izquierda del laberinto en la parte alta. Línea de meta en la 18ª curva, en la parte superior derecha del mismo laberinto. Larocco acaba de hacerse la suya, señores. Fíjense ustedes, si superó a Jeremy McGrath, a Caracas. Y Larocco sí que se lo sabe, como su nombre lo indica, Larocco. Va como loco corriendo de contento con su cargamento motociclístico a través del laberinto de 18 curvas internas y 16 externas. Ave María, qué velocidad. Kedrowski sigue de puntero, el número uno. Ahí lo vemos nuevamente, Mike Larocco. Que rezagó bastante a Jeremy McGrath, el número 3. Mike Larocco va en segundo lugar. En primer lugar, Mike Kedrowski, el 7. Allá lo ven ustedes a Mike Kedrowski. Miren este pobre hombre cómo está corriendo el número 3. Jeremy McGrath, que se quedó atrás. Ver aquí cómo viene. Oklahoma trató de meterse por dentro de la curva de Larocco, pero este se lo impidió. Miren a Larocco ya pisándole los talones. Se acaban de rezagar. ¿Qué es lo que ha pasado, señores? Aquí ha habido alguien que se atravesó sin permiso. Sí, señores, y vemos a Roy Schellenberg. Y también vemos ahí que pasa como bólido Phil Lawrence de Menifee, Paul Lawrence Schellenger. Emi que se había rezagado y no se veía ni se sabía nada de él, ya empezó a marcar el paso, señores. Larocco ya va rezagado al tercer lugar. Kiedrowski más, ya va al cuarto lugar. Están en este instante Kyle Lewis, Anthony Amaradio, Ty Wallace, tratando de seguirle a Larocco, a ver si pueden detrás del jefe poder continuar. Miren ustedes cómo se atravesó aquí Schellenberg. Y como Kyle Lewis también. Esta es la repetición de lo que sucedió. Cómo fue que Larocco perdió ese segundo lugar y cómo rezagó en este momento preciso a Mike Kedrowski, el número 7. Ahora Larocco va prácticamente de puntero. Señores, Larocco, así como dijimos, de puntero por cortesía de Suzuki. Kedrowski de segundo, McGrath de tercero. Facilidades de pago. Ajá, aparece ahí el número 1, el hombre que sorpresa a Mike Larocco. El que no se veía en los corrales, por decirlo así, desde el comienzo, que va nadie, dice, ¿dónde está Larocco? ¿Dónde está Larocco? Y habían dejado que en un momento dado, John Doe tomara la delantera y Don Schmidt fuera el puntero por largo rato. De pronto Kiedrowski sembró el desorden con Jeremy McGrath, y cuando ya se vieron las cosas color de hormiga, le apretó el paso inmediatamente a Mike Larocco, y aquí lo vemos de número uno y de puntero. Miren qué forma de correr, dicen que es el conductor más rápido que hay. Ajá, aparece Discordia, el número 29, que es Cliff Palmer. Palmer de pronto le apareció al paso, no sabemos de dónde salió, desde los árboles, detrás de una rueda, ¿de dónde? Pero como lo está haciendo ahora y tomó la delantera. Sin embargo, Kiedrowski sigue todavía en cuarto lugar, en esta ocasión con Jeremy McGrath rivalizando por ese honroso puesto. Ahí vemos a Jeremy McGrath, que se zafó de Kiedrowski y va ahora de segundón detrás de Mike Larocco. Mike Larocco, el número uno, el hombre que no corre, que va, el hombre vuela. Están avisándole en este momento con la bandera azul, a raya transversal amarilla, que ya debe inmediatamente dejar de bloquearle el paso a Jeremy McGrath. Pero Jeremy todavía no ha levantado la mano izquierda para decir, óigame, la verdad es que me está molestando. Todas las cosas parecen que están sucediendo en camaradería. Mucha competencia, señores. Fue que el laberinto no le da chance a usted de levantar una mano y manejar con una sola. Aquí los altibajos, fíjense cómo son. Esta gente parece que cuando se baja de la motocicleta al terminar estuviera padeciendo el mal del San Vito. Siguen todavía trepidándose. Qué simpático, vean qué bonita esa avanzada de Larocco, el número uno, volando. Bueno, para su escudería no estará mal. Está todo el mundo contentísimo y el banderazo a cuadros, damas y caballeros, para el ganador de la competencia, que es el famoso Mike Larocco, el ganador en el final de la Moto 1. Larocco acaba de ganar. En nuestra entrevista tenemos... ¿Se hará esa sentencia bíblica realidad hoy? Vamos a ver, cuando estamos viendo ahí nada menos y nada más que a John Doe, el número 3, dispuesto a tomar la delantera. Vamos a ver si es verdad, las compuertas se caen y empezamos a competir. Esta es la parte final de los 250 centímetros cúbicos de cilindrada. Y por ende, damas y caballeros, en la Moto 2. Moto 1, ganador Mike Larocco. Moto 2, miren ustedes, nuevamente repunta muy bien Larry Ward. Larry Ward, Phil Lawrence. ¿Qué fue lo que pasó con Jeremy McGrath? Parece que eso fue todo para el monarca de las pistas, el hombre del tercer lugar en la Moto 1. Va despacio, se quiere quitar las gafas, se quita un poco de tierra de la oreja de izquierda y allá va manejando unas veces como en el carro de Don Fernando, a pie y otras caminando.
¿Qué le pasó a Larocco por el otro lado? McGrady y Larocco, parece que los mejores de las pistas están en este instante mal. Sin embargo, el 6 saltó. En este caso, tenemos a Jeff Emig, el número 6, que no pierde pie ni pisada en ninguna competencia para tomar la delantera. Pero ahí lo está asediando Lorik Ward, el número 11, y va a 6, el 6, Emig en la delantera y se fue. Dice que en esta ocasión no va a aparecer 150 centímetros de la serie motocross. Miren a Larocco, ¿qué fue lo que le pasó? Accidentado Larocco. Oh, oh, ya. Empieza a quitarse parte del uniforme, lo que quiere decir en buen romance que la herida de la paz del pie o de la pierna, quiero decir, izquierda, parece que revivió aquel momento cuando se la dislocó el año pasado. Y ya quedó fuera de combate. Papá Larocco no puede hacer nada sino decirle: tómate un poquito de agua mineral para que mitigues la sed. A propósito de la sed, tenemos 7 y parece que lo consiguió. Sin embargo, John Dolles pisa los talones, el número 14, y trata de sacarlo fuera de combate, pero Kiedroski se mantiene. Mike es muy bueno cuando tiene la presión. Menos que con Larocco, porque Larocco 2 veces le hizo la misma jugada, pero Larocco ahora no compite. Tiene Kiedroski toda la tarde para seguir compitiendo y de puntero. Aunque le fue mal y se embala. Miren que esto es una maestría, saber saltar, llegar en 2 ruedas, continuar compitiendo y a máquina y a todo tren. Phil Lawrence aparece también en discordia, pero lo dejan en 4.º lugar y da la impresión de que ya nos vamos a acercar muy pronto al banderazo final si la cosa sigue así. Curva número 13. Rodeada de árboles por todas partes. Bastante tierra en la carretera. Cliff Palmer no puede con ella y rezaga. Sin embargo, el hombre de Chicopee, Maryland, el número 14, John Doe, sigue, insiste y persiste en que su puesto número 3 no lo debe detener. Y ahí lo vemos. Desde Home, Amaradio, Palmer y Frenet, los 10 primeros. Ajá, y aquí que lo que ha pasado, John Doe parece que está tomando la delantera. Sí, señor, acaba de rezagar al número 7, Mike Kiedroski. Caracoles, John Doe sí que se las trae. Ahora queda Kiedroski en 3.º lugar. Larry Ward se va como número 11 de puntero. El número 14, John Doe, de segundo, y Mike Kiedroski, que lideró toda la competencia en este instante fatal, va de 3.º lugar. El 14, el 7 y el 11 es el orden de posiciones. Ajá, ¿quién es ese? Don Smith. ¿Se acuerdan lo que hizo el número 100, Don Smith? Puntió en las primeras 20 vueltas de este mismo laberinto en el Moto 1, pero en esta ocasión va de cuarto. Y aquí tenemos a Damon Brasho, el número 114. Damon Brasho. ¿Quién es Damon Brasho? Se preguntarán ustedes. Él es uno de los corredores más famosos y sobre todo en esta temporada lleva ya 2 campeonatos. Sin embargo, hoy se encuentra fuera de combate. Dice que por el calor se deshidrató muy rápido y lo sacaron facilito en la primera jornada. Danny Schmidt, el número 100, sigue ducho dándole que hacer a John Doe, el 14. Sin embargo, vean ustedes al 100. Fresquecito el hombre de Ramsey, Minnesota. También del Kiedroski, que dio vueltas tras vueltas en la primera y perdió. Y en esta segunda del Moto 2, vean ustedes, también está fuera, que ya ni siquiera se ve en 4.º lugar Kiedroski. ¿Y saben por cuántos puntos? Bueno, perdió 21.ª posición. Y aquí da la impresión de que van a rebasar a John Emig. Efectivamente, señores, en la curva número 18 se sale con la suya. John Doe, el 14, que se va al frente facilito. Y Jeff Emig de Riverside, California, se queda viendo un chispero, que quiere decir en buen romance, se quedó rezagado por sí solo. Parece que no lo vio, se aturdió, o el ruido del moscardón lo embebió. Y lo embebió tanto que lo pasaron sin que se diera cuenta. John Doe, Bob Amaradio y Palmer son los 10 primeros de la tanda. Es muy fuerte, peligrosísimo. Y aquí, Jeremy McGrath nuevamente en procura de hacer algo muy especial. Sin embargo, tampoco lo deja Roy Schellenberger. Schellenberger se le acomoda al frente. McGrath trata de rivalizarlo. Sí, señor, el tesón. Mire, vea, ahí donde está el peligro, la fuerza de la costumbre. Y como dice el buen refrán, en la curva número 7, la séptima, va a la vencida en esta ocasión. Tanto dio el cántaro al agua hasta que por fin se rompe. Jeremy McGrath ya define en 5.º lugar. Y vamos a definir, damas y caballeros, los lugares. Ganador de esto, en la John Doe, el número 14, se lleva el banderazo a cuadros. Y eso es historia antigua, señores. Se acaba de terminar
en el motocross de la serie en la novena ronda de 12 en Park Millville, Minnesota. Esta tremenda competencia que aflojó el siguiente resultado. Doe gana el Moto 2 en primer lugar. McGrath, el segundo puesto, en los rezagados. Doe.